Los miembros de AMPEA no se rinden en la reivindicación de sus derechos. Ahora se concentrarán todos los miércoles en la Plaza del Regallo. Que podamos llenar esta plaza como hace muchos años se llenaba por la reivindicación de todos los trabajadores. Este es nuestro objetivo, no solamente por reivindicar los derechos de los trabajadores de Endesa, sino por la reindustrialización también de aquí de la zona, ¿no? La Cuerte Ibera contará con numerosas novedades. Destacar los actos que saldrán fuera del poblado, que serán varios. Lo que se ha intentado es mejorarlo y sobre todo responder un poco a las demandas o a las iniciativas que también te van aportando pues los miembros de los clanes y otras personas de Andorra para siempre, para mejorar la fiesta y aumentar la participación. Mañana recordaremos a los difuntos en el Día de Todos los Santos. Los cementerios serán visita obligada en un día en el que no olvidamos a los que ya no están. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora llega el turno de conocer un adelanto deportivo. Este fin de semana los partidos más importantes para los máximos exponentes de fútbol y fútbol sala van a ser fuera. El Polideportivo Andorra va a buscar el segundo triunfo consecutivo en la cancha del Pedrola. Y atención al derbi que tenemos en Alcorisa. Interesantísimo entre el Alcorisa y el Andorra en la regional preferente. Y conocemos ahora la previsión meteorológica del fin de semana. Para el Día de Todos los Santos tendremos cielos cubiertos, las temperaturas podrán superar los 22 grados. Ya para el fin de semana descenderán las temperaturas, sobre todo de cara al domingo, y se pueden esperar precipitaciones. Sin más demora, comenzamos. Ayer hubo pleno ordinario en el Ayuntamiento de Andorra, al que asistían los concejales. El tema principal abordado fue la modificación de ordenanzas fiscales. El actual equipo de gobierno desestima subir las tasas. La única modificación que hubo fue la relacionada con la nueva normativa de los columbarios para las incineraciones. El resto se congela. Y a nosotros nos hubiese gustado, pero no nos, lo reconozco, no nos ha dado tiempo a estudiar todos los servicios, porque nosotros dijimos, y es lo que vamos a hacer, que los servicios tienen que estar acordes al servicio y a la calidad del servicio que se presta. Y uno claro era el del agua, y nos centramos en él. El agua la vamos a mejorar en poco tiempo, creo que hoy ya se abren las plicas para el bombeo del pozo de la estación. Pero es verdad que como está la empresa que es la que cobra y demás, pues era más complejo. Para el año que viene sí que hay una congelación de las tasas y sobre todo lo que queremos hacer es adecuar los servicios al dinero, al impuesto que pagamos las andorranas y los andorranos. Otro punto tratado en el Pleno fue la tramitación del contrato de limpieza, un contrato que se adjudicaba en los años 90. La modificación no afectará a los trabajadores que están prestando sus servicios. Otro punto que quería destacar también del pleno de ayer es que iniciamos la tramitación del contrato de limpieza. Es un contrato que se adjudicó en el año 91 y que en el año 95 tenía que haber vuelto a sacar el ayuntamiento, que durante todos estos años se ha ido incrementando y adecuando por lo que presta el coste que tiene para el ayuntamiento, de acuerdo con el IPC o con otras variables, no sabemos muy bien, pero ha obligado al ayuntamiento a tener distintos contratos de limpieza conforme iban apareciendo edificios, lo que esto repercute en un gasto, además de algo que no entendemos ni nosotros ni entiende nadie, que teniendo que haber sacado un contrato desde el año 95, en el año 2019 nos encontremos así. Y sí que por ley el personal puede estar tranquilo, el personal se subroga y en las mismas condiciones. O sea, no afectará a los trabajadores de la empresa o de las empresas que están prestando el servicio de limpieza, mantendrán sus derechos y al Ayuntamiento de Andorra pues le supondrá un ahorro, entendemos que importante, y una mayor eficiencia. Cambiamos de asunto. La próxima semana comenzará el plan urgente para el arreglo de caminos rurales.
Andorra se beneficiará de este programa, que tiene un presupuesto de 350.000 euros. En concreto, los trabajos consistirán en el mantenimiento, reperfilado y compactación, la limpieza de cunetas y desbroces y, en algunos lugares, el relleno mediante zahorras naturales. La limpieza se realizará en pistas o caminos vecinales que sirven de comunicación entre localidades cuyo mal estado hacen difícil el tránsito. Había, tradicionalmente, la Diputación Provincial se mandaban las máquinas a todos los pueblos de Teruel cada 2 años venía a ser. En la última legislatura, pues ha habido pueblos que se han arreglado mucho y hay otros los que no han aparecido, como es el caso de Andorra. ¿Qué es lo que se hace desde la Diputación con el nuevo equipo de gobierno? Se cogen todas las partidas que no se van a poder ejecutar, se destinan a caminos y se quiere emparejar todos los pueblos o todas las actuaciones en todos los pueblos, empezando por los pueblos que menos habían estado, y Andorra es uno de ellos. La verdad que había que ejecutarlo en este año y se puede contar con la empresa Traxa. Es una empresa que te permite pues poner en marcha, en este caso concreto, en el plan de emergencia, son 12 equipos los que se han contratado con Traxa y 5 propios de la Diputación Provincial, lo que permite que en poco tiempo pues se pueda ejecutar pues esos 3 millones de euros que se han destinado al arreglo de caminos y en tiempo de aquí hasta que acabe el año. En Andorra vamos a empezar de forma inminente. Ayer, de hecho, estuvimos reunidos con el Consejo Agrario para que planifiquen las líneas o los caminos en los que se quiere estar, y el tiempo que las máquinas van a estar en Andorra también es una buena noticia, porque estará entre 13 y 15 días, lo que permitirá arreglar la práctica totalidad de los caminos, que es lo que en este caso solicité a la Diputación Provincial, de acuerdo a las instrucciones que decían los propios agricultores. Además, queremos emplear pues zahorra con alguna partida que tenemos para que este arreglo en los caminos principales sea estable, y la Diputación Provincial también, y esto es novedoso en Andorra, pues mandará durante 2 o 3 días camiones y una máquina giratoria para que podamos extender esa zahorra, además de que el ayuntamiento pondrá sus propios recursos para que cuando vengan las máquinas nosotros tengamos toda nuestra parte realizada y que los vecinos en la campaña de la oliva que está próxima pues note la mejoría que hay en los caminos, y sobre todo los agricultores, que son los que realmente, los agricultores y los ganaderos, los que realmente transitan por ellos. Por otro lado, esta semana se firmaba el FITE, solucionando uno de los grandes problemas que tenía, como la justificación de proyectos en el mismo año. Las líneas de inversión se amplían más allá de los proyectos meramente empresariales. La verdad es que en Andorra tenemos que sentarnos a estudiar bien qué vamos a hacer al FITE, porque una de las cosas que nosotros queremos cambiar, además de manera urgente, porque creemos que se ha hecho bastante mal, es todo el tema de la gestión y la solicitud de la solicitud de ayudas. Estamos viendo cómo en Andorra nos podemos acoger a distintas líneas de ayudas, como pueden ser los MINER, como pueden ser los FITE, están los FIMS que proporciona la Diputación Provincial de Teruel, y vemos que no rentabilizamos al máximo estas líneas de ayudas. Al final acabamos siempre solicitando o un arreglo de caminos, o solicitamos obras que luego al final quedan desiertas, como fue lo de las piscinas, y tenemos que devolver pues los 150.000 euros. Nosotros consideramos que esto corresponde a una muy mala gestión. La cantidad de ayudas que estamos devolviendo es enorme. Queremos hacer un plan para que la gente de Andorra pues sepa realmente las ayudas que solicitamos, en qué las solicitamos y cuáles somos capaces de ejecutar total o parcialmente, o en este caso, como estamos viendo, pues hay gran cantidad de ayudas que tenemos que devolver. Además, también queremos plantearlo de otra manera: convocaremos una junta de portavoces
para que todos los grupos políticos, independientemente de si llevan concejalías o no, podamos trabajar en una línea de proyectos, pero siempre de acuerdo a las líneas de ayudas que hay de las instituciones y que puede solicitar Andorra, con el fin de maximizar, con el fin de optimizar y sobre todo de ejecutar. Los miembros de AMEPEA, tras haber finalizado su encierro de 5 días, se concentrarán todos los miércoles en la Plaza del Regallo a partir de las 12:30. Este miércoles se vivió la primera concentración de protesta. Los componentes de la Asociación Mineroeléctrica de Pasivos y Prejubilados de Endesa transmiten así su profundo malestar y decepción por el intento de la compañía de eliminar unilateralmente los derechos históricos, algo que consideran ilegal. Entre las consecuencias de la eliminación de la bonificación de la tarifa eléctrica, los afectados más ancianos y beneficiarios por viudedad o orfandad entrarán directamente en una situación de pobreza energética. Este es nuestro objetivo, no solamente por reivindicar los derechos de los trabajadores de Endesa, sino por la reindustrialización también de aquí de la zona, ¿no? Tenemos un problema muy grave aquí con el cierre de las minas y de la central. Por lo tanto, vamos a unir todos los esfuerzos de todos los colectivos, tanto del Comité Eléctrico como de las subcontratas, para reivindicar los derechos de los trabajadores, de los jubilados y el derecho de todos los ciudadanos de aquí de la comarca por un futuro digno, ¿no? Por lo tanto, hoy somos los que somos. Esperemos que el próximo miércoles seamos muchos más. A partir de ahora nos tenemos que concentrar y ser no tanto un objetivo como son los bilbaínos con la defensa de las pensiones, sino que conseguimos llenar todas las calles de alrededor de la Plaza del Regallo, yo creo que nos podremos dar por satisfechos. Por lo tanto, iniciaremos concentraciones todos los miércoles a las 12:30 en la Plaza del Regallo, mientras aguantemos, mientras estéis vosotros aquí apoyándonos y mientras no consigamos nuestros objetivos. Por lo tanto, volveremos a vernos otra vez aquí el próximo miércoles a las 12:30. Continuamos con la concentración hasta la 1:00. Será los próximos miércoles cuando nos veamos aquí. Gracias por vuestra asistencia y esto es para todos. Así que os esperamos el próximo miércoles. Gracias. Teruel Existe comenzaba sus actos de campaña ayer. Cansados de promesas incumplidas, les mueve la sensación de injusticia y la dejadez del Estado. Teruel Existe concurre por primera vez a las elecciones. Organizaba varios actos informativos para explicar a los turolenses cuáles son sus objetivos. Bueno, pues hoy en estas charlas lo que hacemos es, primero hacemos un resumen. Un resumen de lo que han sido los últimos 20 años de reivindicaciones desde que nació Teruel Existe en 1999 hasta dar el paso. Han sido 20 años que lo que nos han hecho ver es que nos han cargado de razones para dar el paso. Han sido muchas reuniones, como bien ha dicho mi compañero, nos hemos reunido con 3 presidentes del Gobierno, hemos llegado a ir a Bruselas, al Parlamento, a explicar nuestra situación. Y llega un momento que ya no había más opción que la siguiente, es presentarte a las elecciones con una fórmula que es la de la agrupación electoral y digamos que es lo que más se asemeja al espíritu de siempre. Una agrupación es un grupo de gente que se une, que consigue un número de avales, un número de firmas para presentarse y que sin ninguna ideología detrás, sin ninguna estructura de partido, se presenta en las elecciones. Estamos acostumbrados a verlo en nuestra zona en las elecciones municipales, donde ha habido varias agrupaciones de electores, como por ejemplo en el caso de Castellote, donde recogen eso. Digamos que es gente que no se ve respaldada ni por ningún partido, no se ve representada y decide dar ese paso. Es el que hemos dado. Y comento que es un hecho histórico, porque como ya se vio en la revuelta de la España vaciada, la manifestación del 31 de marzo en Madrid, Teruel y junto con Soria han liderado siempre este movimiento y lo lideran porque son los que más años llevan detrás, son los que más años llevan diciendo que es el momento. Es el momento de que un problema que parece que ha estado tapado en España salga a la luz. La España vaciada, lo que hablamos de España vaciada, la España rural, comprende el 53% del territorio nacional, un 53% que se ha estado ocultando y que ahora sale a la luz. El primero ha sido Teruel y es un aviso de lo que puede venir. No olvidemos que la economía de una región se mueve en torno a sus infraestructuras. Si tú no tienes infraestructuras, no vas a crear tejido industrial en torno a ellas. En estas,
pues como llevamos 20 años, se nos agolpan. Ya no tenemos solo las infraestructuras. Ahora nos encontramos, estamos en Andorra, el caso del cierre de la central. Es una cosa que hace tiempo que se veía, hace tiempo que se tapaba y ahora nos ha estallado encima. Y lo que hacemos nosotros, como bien ha explicado mi compañero, es que no solo tiene responsabilidad Endesa, que el Estado, que fue el que tuvo, el que creó la eléctrica, también tiene responsabilidad y que vamos a ir a exigir las responsabilidades tanto a Endesa como al Estado. Que no se puede decir que existen planes cuando no se presentan, que es el momento de dar respuesta a la gente de aquí. La agrupación de electores la forman personas de diferentes ideologías que apuestan por un objetivo común, Teruel. Las expectativas de Teruel Existe para el día 10 de noviembre son buenas, aunque en la campaña tienen muchas limitaciones. Quieren conseguir los mejores resultados posibles y desean que la gente los vea como una opción real. Cambiamos de asunto. Un grupo de estudiantes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Magisterio de Teruel visitaban el Colegio Gloria Fuertes de Andorra. Fueron recibidos por el equipo directivo que les enseñaba las instalaciones del centro. Bueno, pues llevamos varios años de colaboración con el campus de Teruel, con la Facultad de Educación, y es un año más. Han venido 35 alumnos y alumnas de la universidad, que están en cuarto ya, o sea, que están terminando, prácticamente acabando la carrera, y que hacen la mención de pedagogía terapéutica, o sea, de educación especial, o de audición y lenguaje. O sea, son futuros maestros y maestras de esas especialidades. Y vienen al colegio a conocer las instalaciones, los proyectos más emblemáticos y, por otra parte, a realizar actividades inclusivas con alumnado de todos los ciclos del colegio. Entonces, han preparado unas actividades con chicos más pequeños que tienen un contenido más sensorial y unas actividades más de juego colaborativo, de juegos interactivos con los chicos de la etapa secundaria. Sí, yo creo que es, un enriquecimiento mutuo, ¿no? Por un lado, ellos ven desde la universidad, tocan la tierra de la escuela y hay muchos de ellos que son gente que vive en la provincia, son de muchos pueblos de esta zona también, que a lo mejor en el futuro pueden ser maestros del Gloria Fuertes. Y por otro lado, a nosotros nos enriquece que venga gente joven que hace preguntas y que con tantas ganas de aprender. O sea, que todos nos enriquecemos de todos. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora, el poder venir aquí, ver a los niños, ver el espacio, que la verdad que es increíble las instalaciones que tienen, todos los niños de diferentes edades, con diferentes afectaciones, es muy enriquecedor porque no es lo mismo trabajarlo y verlo en el papel que verlo en la práctica, es mucho más didáctico. Pero hemos preparado una serie de juegos cooperativos para los niños menos afectados, que bueno, lo hemos hecho por grupos, tenemos varios grupos de trabajo y es un poco para que cooperen entre ellos y pues conseguir un pequeño objetivo. Y luego para los niños más afectados hemos preparado una especie de historia en la que involucramos los sentidos y pues para que un poquito se estimulen. A mí me surgió porque estuve trabajando, me saqué el curso de monitor y tiempo libre y me llamaron de un bar que había un montón de juegos y era como una ludoteca, un sitio de bolas para jugar. Y entonces empecé a ver que venían muchos niños que tenían alguna dificultad, entonces tuve que intentar embaucar un poco alguna actividad para que ellos también pudiesen participar con el resto de niños. Entonces, viendo las ramas que había en la universidad, era la que más me llamaba la atención. Sí, me encantaría, la verdad. Lo que pasa es que creo que debería haber o más prácticas o más formación práctica. O sea, poder ver a lo que nos vamos a enfrentar, porque sí que hay mucha teoría y en un papel te cuentan muchas cosas, pero luego del papel a la realidad es mucho y muy diferente. Los estudiantes organizaron actividades para los alumnos, tanto de la etapa básica como de la secundaria. Se contó con la presencia de 35 estudiantes que conocieron los proyectos más emblemáticos del centro. Una jornada interesante que puso de manifiesto la necesidad de seguir reforzando vínculos entre la escuela y los futuros maestros. Prácticamente la Quarter Iberá ya está aquí. El próximo fin de semana
reviviremos una época en la que nos transportaremos al siglo II antes de Cristo. Los organizadores han trabajado duro para que todos podamos vivir un fin de semana inolvidable. Falta una semana para que Andorra retroceda en el tiempo. Concretamente, nos trasladaremos al siglo II antes de Cristo para recordar a los primeros habitantes que vivieron en nuestra zona. Celebraremos la Quarter Íbera, declarada de interés turístico de Aragón, fiesta que ya ha cumplido 10 años y que está organizada por el Ayuntamiento en coordinación con el Consejo de Clanes y en colaboración con la Asociación Empresarial de Andorra. Bueno, pues la involucración ha sido la misma que en la anterior corporación. Se ha dado la circunstancia de que yo ya estaba en un clan, con lo cual había vivido la fiesta de una manera bastante intensa y ayudando en lo que se ha podido. Con lo cual, pues la estructura es un poco la misma, la estructura central. Siguen coordinándose Consejo de Clanes con Ayuntamiento y colabora la Asociación de Empresarios de Andorra. Y luego, con el esquema de otros años, lo que se ha intentado es mejorarlo y, sobre todo, responder un poco a las demandas o a las iniciativas que también te van aportando pues los miembros de los clanes y otras personas de Andorra para siempre, para mejorar la fiesta y aumentar la participación. Habrá ofrendas a los dioses, desfiles de clanes, la representación de la leyenda del Minotauro, degustación de embutidos, asado, vino o queso y otros alimentos típicos de la cultura íbera. Destacar como novedad la representación teatral La Rebelión del Trigo, que tendrá lugar en la Plaza de Toros. Pues sí, ha sido una novedad porque veíamos que era una necesidad de que todo el mundo participara, siendo clan o no siendo clan, siendo turista, siendo una persona que todo el mundo ya le hablaba de la Quarter, pues cuando viniera de fuera de Andorra pudiera involucrarse y vivir la fiesta sin tener que pertenecer a un clan. Entonces lo que se ha pretendido es sacar las actividades fuera de lo que es el poblado. Se va a hacer una actividad en lo que es la Plaza del Regallo, el acto central de la Plaza de Toros, un concierto que se va a dar también en colaboración con la Mesa Local de la Juventud y luego, sobre todo, aparte de las actividades, cómo se han revestido estas de la colaboración también de otros entes de la Casa de Cultura, como ha sido el taller de costura y el taller de pintura, que han participado pues todas las componentes y los componentes, y todo el mundo ha aportado algo importante para que la Quarter este año y como otros años siga cada vez mejor. Y luego, bueno, pues también la parte cultural se ha cuidado especialmente para que hubiera un proceso de información también sobre lo que es el mundo íbero, el poblado íbero, y poder conocer también a personas y a científicos investigadores que nos puedan aportar datos. Entonces va a venir, si os lo leo, va a venir para una conferencia que se va a dar el martes 5 de noviembre Francisco Romeo Marugán, que es arqueólogo del Gobierno de Aragón, y va a dar una conferencia que presentará José Antonio Benavente del Consorcio Ibero y con el que se han estrechado mucho la colaboración durante estos meses que llevamos preparando la Quarter. También habrá visitas guiadas al poblado y se podrá contemplar también una exposición en el patio de la Casa de Cultura sobre la fiesta de recreación histórica en España. La novedad de este año de la Quarter Íbera es que muchos actos saldrán fuera del poblado, como la representación de la leyenda del Minotauro, la representación teatral, la Rebelión del Trigo y la presentación de los nacidos a los dioses, que tendrá lugar en la Plaza del Regallo. Por este motivo, el Consejo de Clanes se ponía en contacto con el profesor de pintura de la Universidad Popular para que pintaran un mural para adornar las paredes. Desde el taller se han puesto manos a la obra y están pintando una lona de 12 por 3 metros con pintura acrílica sobre tela de saco. Nos da más detalles Alex Mirasol, monitor del taller. Sí, pues me lo encargaron los del Consejo de Clanes, que querían, como querían sacar algún acto de lo que es el poblado para hacerlo dentro del pueblo, quieren hacer este año los bautizos íberos en la Plaza del Regallo, y claro, querían decorar un poco las paredes para que no se viese, para que fuese más íbero. Entonces hablaron conmigo y si podíamos hacerlo aquí en clase, y eso, estamos ahora preparando aquí una lona de 12 por 3 para tapar toda la calle y decorar un poco. Pues bueno, sobre todo ellos me insistieron que querían que saliese una cueva y luego he intentado buscar eso, los personajes, por poner un poco de todo, algún guerrero, algún niño, o sea, que haya un poco de todo, representar lo mejor posible un pueblo íbero. Como teníamos muchos metros, ha cabido de todo. Está quedando muy bien, mejor de lo que, además, que se lo he enseñado a alguno de los clanes y no se esperaban que fuésemos a hacer
algo con tanto detalle, eso está quedando muy bien. Además, nos está costando poco, que en 2 o 3 semanas lo vamos a tener preparado. Desde Adivama se organizaba una cata de aceite dirigida por Juan Baseda, en colaboración con la cooperativa del Campo Salmacario. Se pretendía dar a conocer los productos de proximidad en 3 pasos. Se cataron 5 aceites diferentes y se explicaron las diferentes categorías. Se habló del mejor aceite que existe, el de máxima categoría, el que no tiene ningún defecto, el aceite de oliva virgen extra. Bueno, aprovechando que estamos empezando la campaña ya, pues siempre nos gusta acercarnos al mundo del productor y del consumidor. Vamos a hacer una cata de aceites. Lo primero de todo, vamos a hacer un poquito de teoría, vamos a explicar las categorías de aceite y las diferentes categorías, qué diferencia hay entre ellas. Y luego vamos a catar 5 aceites de todo tipo, buenos y malos, porque hay que probarlo todo, claro. Hoy en día el aceite estrella, sin duda alguna, es el aceite de oliva virgen extra. El virgen extra es la máxima categoría, es el aceite que no tiene ningún defecto y es el aceite hoy en día, pues, que en ese aspecto es el que está en primer lugar. El mundo de la cata de aceite está muy regulado y tenemos reglamentos a nivel mundial y europeo que lo regula. Por lo tanto, pues entre aceite y aceite hay que lavarse la boca y tenerla preparada para catar el siguiente aceite. Por lo tanto, la manzana es el producto adecuado para la manzana y el agua, para preparar el paladar para la siguiente cata. Al conocido como oro líquido se le atribuyen muchas propiedades, tanto para la salud como para la belleza. Controla el colesterol, mejora la circulación, fortalece el sistema inmunológico, combate la diabetes, protege el cerebro, alivia los dolores articulares, ayuda a perder peso, nutre la piel, fortalece el pelo y tiene propiedades anticancerígenas. Hablamos ahora de otro tema. La Asociación Ornitológica del Bajo Aragón organizaba el 11º concurso exposición de ornitología del Bajo Aragón, en el que participaban más de 500 pájaros procedentes también de la comunidad valenciana y Cataluña. Se podía contemplar una exposición de estas pequeñas aves en la que se pudo comprobar sus fantásticos plumajes y cantos. Bueno, aquí, como ya veréis, hay canarios de color, canarios de postura, hay híbridos y hay periquitos. Entonces, cada juez está especializado en su gama, como si dijéramos. Han venido 2 jueces de postura, 2 jueces de color y uno de periquitos. Hay un estándar y el estándar, o sea, el pájaro se tiene que acercar lo máximo posible a lo que es el estándar del pájaro. Y bueno, y en relación de eso, los jueces puntúan. Sí, claro. Aquí habrá 2 o 3 personas todos los días para poder abrir y demás y cuidar los pájaros, limpiar suelo, echarle de comida, echarle bebida. O sea, en fin, lo que se suele hacer en el concurso, vamos. Ha habido bastantes premiados porque, claro, la mayor participación ha sido de aquí del pueblo, de la gente, de los socios de aquí. Y entonces sí que tenemos bastantes premiados. Es un señal de que hay buena calidad de pájaro en el pueblo. Sí, el problema es que afición hay mucha. Gente que cría canarios o que cría pájaros, hay bastante. Lo que pasa es que a la hora de estar federado con anillas y demás, pues parece que son un poco más reacios, les cuesta un poco más. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo. El presidente de la entidad, Ángel Pacha, agradecía la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel, la del Ayuntamiento, la de Comercios y Socios. Dentro de la programación cultural Otoño 2019, organizada por Cultura Andorra, el pasado martes asistíamos a una representación teatral a la que acudieron alumnos de los colegios Manuel Franco, Juan Ramón Alegre y Gloria Fuertes. La compañía Producciones Kinser ponía en escena Y los sueños, libros son. Obra dirigida a escolares de educación primaria, inspirándose en la novela de Momo de Michael Ende. La compañía de danza Tarde o Temprano ha creado este espectáculo familiar con un mensaje imprescindible: aprovechar todo el tiempo del que disponemos no solo para trabajar, sino también para disfrutar con las personas a las que queremos. Bueno, somos Producciones Kinsar, ¿vale? Y vamos a ver el espectáculo Y los sueños, libros son. No hay más que ver. Es una obra de teatro en la que pretendemos animar a la lectura a todas las niñas y los niños, porque la obra está basada un poco en las historias de Julio Verne
y digamos que ocurre una serie de cosas en las que los niños pues se van a emocionar porque van a pasar cosas muy divertidas. Y hay dos personajes que son Jacobo, en este caso, que es el actor que representará a Genaro, y Silvia, que representará a, en este caso, a Jimena, ¿vale? Serán como dos niños de 8 añitos que van a vivir una experiencia súper, súper, súper emocionante. Correcto. Lo que pasa es que hay un tercer personaje que no aparece en escena y va a ser el que los va a meter en la trama. Ahí es donde realmente los niños se van a sentir identificados y seguro querrán ayudar a Jimena y a Genaro a resolver el conflicto, que van a tener un conflicto, lógicamente. Así que nosotros, bueno, la forma más bonita de hacerlo fue esto, trasladarnos al desván de los libros. Jano y Kini, con nuestro compañero Serrucho, somos payasos desde hace muchísimos años y hemos hecho esta producción con muchas ganas, mucho cariño y bueno, nos hemos metido en el teatro infantil con mucha ilusión, a ver qué tal. La Ruta del Tambor y el Bombo convoca el 16º concurso del cartel anunciador de la Semana Santa 2020. Pueden participar cuantas personas lo deseen con un máximo de 2 trabajos. La técnica y el estilo utilizados en la elaboración de los trabajos serán libres. Deberán figurar obligatoriamente 3 colores, azul, morado y negro, y las siguientes referencias: el logotipo original de la ruta, año 2020, Semana Santa declarada de interés turístico internacional y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Deberá aparecer también el nombre de los 9 pueblos de la ruta. El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 22 de noviembre y el premio está dotado de 800 euros. Esta noche se celebra Halloween, festividad americana totalmente instaurada en nuestro país. Es la víspera de Todos los Santos. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco-trato y las fiestas de disfraces. En principio, pues todas las iniciativas que muevan un poquito el pueblo y que hagan cositas nos parecen geniales, ¿vale? Y se nos comentó tanto desde Juventud de la Comarca como desde Juventud del Ayuntamiento, pues cómo podíamos hacer un túnel, un pasaje del terror, ¿vale? Que es una de las no se había hecho nunca y era una cosa muy, muy chula. Es más, hubo un técnico de la comarca que nos sugirió pues que a lo mejor el sitio idóneo para hacerlo era el antiguo matadero y nos pusimos manos a la obra, oye, y vimos que no contrañaba ningún riesgo y que todo era posible y es lo que hemos hecho, hacer un túnel de terror pues para que se lo pasen bien todos los jóvenes, bueno, y todos los que quieran acudir a ello. Uh-huh. Lo que es la elaboración, bueno, al fin y al cabo el evento, como quien dice, lo paga desde la comarca Juventud y la comarca, o sea, y el Ayuntamiento Juventud, ¿vale? Pero lo que es la organización, directamente la misma empresa que nos lo a eso no lo monta, ¿vale? O sea, nosotros solo teníamos que colocar el sitio, hemos puesto las facilidades suficientes como para que se hiciese y ya está. Y luego además también ha habido gente en el pueblo como las chicas de Disco Anima y el bar que hay y esto que también nos ofrecieron la posibilidad de hacer un acto ahí en la Plaza del Gallo. Nosotros, por supuesto, que encantados de colaborar en estas situaciones porque vemos que son cosas que para el pueblo pues es genial, oye. Uh-huh. Cualquier cosa de estas nos interesa, por supuesto que sí, que la gente se lo pase bien, no hay ninguna duda. Mañana se celebra el Día de Todos los Santos, un día en el que tristemente se recuerda a los que ya no están con nosotros. Por ello, muchas son las visitas que se realizan al cementerio para adornar las tumbas de nuestros seres queridos. Son fechas para honrar a los que ya no están, aunque les llevemos siempre en nuestros corazones. Muchos andorranos de aquí y de fuera visitarán mañana el Camposanto, donde recordarán a los que nos dejaron. Les dejamos ahora con el tiempo previsto para este fin de semana en Andorra y en la comarca. En Aragón, predominio de cielo nuboso. Se esperan precipitaciones ocasionales y acompañadas de tormenta en la mitad septentrional, más probables en el Pirineo, y no se descarta de forma más dispersa y con menos intensidad en el resto de la comunidad, menos probables hacia el sur. Cota de nieve bajando de 2.800 a 2.200-2.400 metros por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas con pocos cambios, excepto ascensos en el tercio norte. Viento del oeste y suroeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de montaña. En la comarca de Andorra, cielo nuboso o cubierto. No se descartan precipitaciones débiles de forma ocasional y aislada de cara a la jornada de domingo. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso de cara al domingo. Viento de componente oeste moderado a flojo.
En Andorra, predominio de cielo nuboso. No se descartan precipitaciones de cara a la jornada de domingo. Las temperaturas alcanzarán los 22 grados durante la jornada de viernes, pero ya de cara al domingo se producirá un descenso tanto de las máximas como de las mínimas, que se pueden quedar en 9 grados. Viento de la componente noroeste flojo con rachas de moderado. Concluye aquí el tiempo que dedicamos a la información local. Gracias por haber estado con nosotros y disfruten de este puente el que lo tenga. Buenas tardes y que pasen un feliz fin de semana.